vacunados con primer dosis casi el 92%. El 72% ya tiene esquema completo. Tenemos una instancia de vacunación que ha permitido llegar al punto en el que estamos. Pero la recomendación del Ministerio de Salud, en virtud de lo que estamos viendo en Europa, en virtud de lo que estamos viendo en Estados Unidos y en virtud de lo que está pasando en otras provincias como en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, es que si uno tiene que elegir qué hacer, elija actividades que expongan o que presenten menos riesgo de contagio. ¿Y esto qué quiere decir? Seguir utilizando el modelo de burbujas para las reuniones familiares. Si uno tiene que realizar actividades de turismo, que elija turismo interno, no que elija turismo externo. Con la velocidad de replicación que tiene este virus y que está teniendo esta velocidad de dispersión, no es loco pensar que podamos tener de acá varios meses más nuevas variantes de circulación en otros países del mundo. Entonces, hoy en día, no digo cerrar las fronteras, pero claramente la elección del turismo interno implicaría básicamente disminuir el riesgo de contraer algún tipo de cepa y poder ingresarla aquí a la provincia o a la Argentina. Fíjense, bien, la recomendación es que Córdoba y Buenos Aires son lugares que van a pedir pasaportes, ¿sí? Que van a pedir pase sanitario, así que las personas que quieran concurrir en esos lugares a hacer determinadas actividades van a tener que ir con el esquema de vacunación completo. Si no lo han hecho, esas provincias han dispuesto también postas de vacunación para poder vacunar a aquellos que no lo hagan. Incluso van a vacunar a turistas que puedan venir y que no tengan las vacunas al día. Además del pasaporte, volver a insistir sobre las básicas medidas que venimos insistiendo desde que conocemos a este virus o que hemos tenido un contacto con él. Uso del tapabocas siempre, en espacios cerrados siempre. Al aire libre, obviamente con el distanciamiento obligatorio y con burbuja. Particularmente el lavado de manos. Si bien ya no se controla la temperatura o no se coloca alcohol en gel en las puertas de los ingresos de los espacios, es importante remarcar que si yo voy a tocar algo o me voy a alimentar, debo lavarme las manos previamente o cada determinada cantidad de tiempo. Que debo distanciarme, que no puedo estar en un lugar aglomerado a menos de 2 metros de una persona. Y por supuesto que tengo que ventilar los ambientes. En un tiempo de calor es difícil poder pensar en la ventilación de ambientes con el aire acondicionado, pero simplemente abriendo entre 5 a 8 centímetros una puerta y entre 5 a 8 centímetros una ventana, ya con eso alcanza para poder hacer circular aire por el ambiente y de esa manera evitar o disminuir el riesgo de transmisión. Por eso es la vacuna para evitar enfermedad grave y muerte principalmente, y las medidas de cuidado para evitar el riesgo de contagio.